Muy bien, amigos, aquí estamos en Art Space con una obra muy peculiar, muy interesante, de un arte que parece ser efímero, pero es algo que nos va a explicar ahorita Juan Boyás, que es el autor de ese trabajo. Y ese trabajo está de este día 2 hasta el 19. Hola, Juan Boyás. Mira, que estaba viendo tu obra, que es muy interesante. El texto que te escribió Benjamín, que es el curador, hablas sobre tu trabajo, que pone entredicho el consumismo capitalista. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, yo con lo que trabajo son con materiales inmediatos, plásticos, bolsas, envolturas, todo lo que tenga color. Y de esta manera, pues, significo, digamos, que la pintura, ¿no? Eclipso como esta matriz o este concepto de pintura, y lo que hago es jugar más bien como con ya la inmediatez de los materiales. A partir de esto, pues bueno, hay un análisis precisamente en el consumo, ¿no?, de estos materiales, y bueno, yo lo que uso es como tratar de reciclar todo lo que yo produzco, lo que consumo, lo que tengo en mi estudio, y con esto generar propuestas, ¿no? Esta es una de las primeras propuestas que empecé como con los materiales. A mí me interesaba un poco, pues, buscar materiales que pudieran ayudarme a desarrollar el proyecto, y bueno, a partir de eso es como empezó, ¿no? Muy bien, Juan. ¿Y no tienes miedo o algún problema con que digan que tu trabajo es efímero y que tengas problemas con los coleccionistas de tu obra? Pues en ese aspecto es como parte de lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, yo, esa es como la idea de este proyecto y de lo que estoy desarrollando, es eso, ¿no? Es una inmediatez de lo que vivimos, de lo que estamos haciendo, nuestra visión del mundo de consumo, de estar, pues no sé, tratando de ingerir en una área, en algo específico, no lo sé. Yo lo que trato es resignificar estos materiales para precisamente tratar de dar algún tema a desarrollar en este caso. Muy bien. Y aparte de esta cinta de color, ¿qué otros materiales usas? Pues te digo, las bolsas son importantes, pues, parte del proyecto que ya estoy desarrollando. ¿Bolsas de plástico? Bolsas de plástico, de sí. Color. Lo que hago es una especie de deriva colectiva en la ciudad. Encuentro las esquinas y pues hago un registro, ¿no?, de todas las esquinas donde en la noche aparecen estos bultos de basura, de consumo, de todo lo que relaciona al ser humano, ¿no? ¿Y cómo ves tu trabajo respecto a otras propuestas de artistas de tu generación? Pues bueno, yo lo que me enfoco es justamente en una opinión desde personal, desde un análisis a los materiales, un discurso en la pintura, y creo que cada uno de los artistas que venimos desarrollando diferentes inquietudes, pero sí tienen una relación que nos vincula como generación. Hay una vinculación de generación a partir de temáticas, a partir de la misma exploración hacia los materiales. O sea, hay como dos líneas de trabajo. Una es como el objeto o la resignificación de los objetos, otra es como retomar los objetos y construir tu pieza. En mi caso, como retomo como parte de algunas de las dos, y lo que hago, ¿no? En este caso, como me preguntabas hace rato, que si me daba miedo de que la obra, las obras son efímeras, ¿no? O sea, todas las obras siempre han sido efímeras, y creo que el tiempo en el que estamos es lo que se valora, ¿no? La obra, como siempre, pues va a ser percedera. En este caso sí se mantiene como la pintura bajo ciertos criterios para que se mantenga más la pieza, pero bueno, o sea, no hay. En la cuestión de mi generación, ahí es la misma pregunta que me hacen, ¿no? ¿Y de qué manera tú puedes montarlo o presentarlo, ¿no? Esta fue una manera en la que entre la galería y yo tratamos de presentar mi obra como tal, ¿no? Una obra directa sobre el muro, que bueno, nos da esa libertad de usar otros soportes, otras texturas, otras imágenes, ¿no?
ellos. Muy bien, y de acuerdo a tu ejercicio y tus procesos creativos, tu ejercicio, vamos, de creador, ¿para ti qué significa el arte? Pues bueno, es una palabra que toda la carrera o toda la vida nos hemos cuestionado nosotros como artistas. Yo creo que yo en lo que me enfoco es precisamente en un discurso a partir de mi experiencia como ser humano, como persona viva, que ve estos procesos y a partir de estos procesos que se van dando, pues resignifico los objetos, las cosas, como de ahí empiezan a salir inquietudes. O sea, creo que el arte hoy en día no tiene una línea de trabajo. Se habla de arte contemporáneo, yo hablo de un arte plural, donde ya se están dando mezclas en diferentes áreas. La pintura está pasando a un segundo término, está entrando el audio, están entrando el video, hay diferentes propuestas que, bueno, el artista o uno como artista asume esa responsabilidad de poder conocerlas y desarrollar proyectos, ¿no? ¿Tú te consideras artista contemporáneo? Desde la palabra misma, sí, ¿no? Pero desde la cuestión, ya lo que vincula el ser un artista contemporáneo, ahí tendría algunas disyuntivas, ¿no? Yo me considero un artista creativo y creo que a partir de la creación eso te liberas de diferentes estigmas o dogmas, ¿no? O sea, ¿pero eres como más pintor o artista objetual o cómo...? Esa es la idea, ¿no? Que hoy el artista es interdisciplinario, ¿no? No te puede, o sea, bueno, yo no me puedo definir hacia una disciplina, porque justamente lo que hago es una interdisciplina, una interdisciplinaridad. Este proyecto que estoy haciendo es como parte de eso, ¿no? O sea, salirte de los dogmas que se establecen en las escuelas, lo que te nutren en las escuelas, y hacer un discurso a partir de algo muy personal, algo muy subjetivo, exploración de materiales, exploración de... ¿Y qué experiencia tienes con las escuelas? Pues he estado en diferentes escuelas, he estado como en las escuelas de iniciación artística, que es como parte de mi formación, es la primera escuela que me acercó como al arte. Después estuve como en la ENAP, bueno, la FAD, la Facultad de Arte y Diseño, y pues actualmente estamos tomando diplomados, cursos diferentes. Hay un problema ahí entre la producción en las escuelas y la producción que se está llevando a cabo fuera de las escuelas, ¿no? Bueno, ¿y las escuelas te formaron como artista o como profesional del arte? Yo creo que como profesional, ¿no? Te enseñan una profesión o te dicen de qué manera te puedes desarrollar, ¿no? Un artista, o vuelvo a lo mismo, a la idea de que, pues no sé, eres una persona creativa, ¿no? Y de ahí otra vez nos liberamos como de esos procesos, ¿no? Es un ser creativo, ¿no? Somos seres creativos. Ah, pues unas últimas palabras que quieras decir. Pues nada, invitarlos a que vengan a ver la propuesta. Va a estar, hoy inauguramos 2 de febrero, vamos a estar dentro de las galerías de Maco. El 7 de febrero inauguramos nuevamente, están invitados. Y bueno, los invito a que exploren, a que salgan de su lugar de confort, que no estén, digamos, negando, ¿no? su inquietud de explorar hacia otros medios, hacia otras áreas, en otros materiales. Y a partir de esto, bueno, creo que ahí se va dando un discurso, ¿no? Muy bien, amigos, pues hemos entrevistado a Juan Boyás y acá los esperamos para Hablando de Arte, Mauro Terán. Pues gracias, Juan. Gracias.